de ser residente en la ciudad, precisamente por la falta de diálogo y de acercamiento con parte del ayuntamiento, había que renovar el convenio, no se ha hecho. Pues mire, me sorprende muchísimo esas declaraciones por parte de Ana Zamora. Ahora le puedo dar la palabra al concejal, porque les aseguro que en las conversaciones, y estoy perfectamente informado de la situación, en las conversaciones que hemos mantenido con la compañía de Lado de Amores, con Ana Zamora, fueron ellos los que dijeron que la casita que estaban utilizando, el inmueble que estaban utilizando en el Arco del Socorro, no reunía las condiciones que eran necesarias para ellos y que estaban pensando en buscar otra ubicación. Desde la concejalía, que además es que hemos estado hablando el concejal y yo, la posibilidad de ofrecerles otro espacio para que sigan siendo una compañía, con esa figura de compañía residentes en Segovia, por ejemplo, en la cárcel, que hay muchos espacios que se les podían prestar, o incluso espacios que hay repartidos por la ciudad. Pero le voy a dar la palabra al concejal. No sé si estoy diciendo algo que no se ajusta a la realidad. Buenos días a todos. Sin respuesta, tenemos una excelentísima relación con la compañía Nado Amores. Ciertamente que nosotros, en las conversaciones que hemos mantenido con ellos, el espacio que ocupaban, que conocemos como la casita del Arco del Socorro, no reunía las características adecuadas para que ellos pudieran continuar con su labor de carácter teatral. Y, entre otras cosas, se contempla la posibilidad de ofrecerles un espacio en la cárcel del centro de creación, primero porque hay espacio para que ellos realicen su labor y también porque podrían disponer de la sala de Julio Mitchell para realizar ensayos, teatrales, etc. Eso requiere, lógicamente, un convenio que habría que tratar y acordar los aspectos de acuerdo. El último convenio que hubo con el colectivo, con la compañía Nado de Amores, data del año 2010. Con lo cual, durante todos estos años no se ha renovado ningún tipo de convenio. Nosotros sí que tenemos la clarísima intención de apoyar la cultura, aún más la cultura, no solamente la que se desarrolla en Segovia, sino la que nace de Segovia y extrapola su actividad a otros territorios. Y en este caso, la compañía de Amores cuenta con todo nuestro apoyo y, de hecho, estamos hablando con ellos para, de su repertorio teatral, ver qué tipo de representaciones teatrales las incluimos en nuestra programación, ¿no? Por eso digo que me extrañan un poco esas palabras de Ana Zamora, porque no son las que nosotros tenemos por parte de ellos cuando nos hemos reunido. Todo nuestro apoyo a la compañía teatral Nado de Amores, que es una de las referencias, no solamente a nivel local, nacional, inclusive internacional, ¿no? Y desde luego sí que quiero hacerles llegar, incluso a través de estas cámaras, estos micrófonos, a la compañía, que en este momento hago el compromiso de que el concejal, porque desconocíamos esas declaraciones, sinceramente, se ponga en contacto con Ana Zamora y con la compañía, porque para nosotros es importantísima. Es una compañía importantísima dentro del ámbito cultural de nuestra ciudad. Y que, vamos, sería un disgusto para nosotros el que abandonara esta ciudad. Ahora, que, insisto, las palabras que me ha transmitido el concejal era que ellos mismos decían que tenían que dejar la casita del socorro porque no reunía las condiciones que para ellos son necesarias. Pero tampoco tenemos ninguna petición en ningún momento hasta ahora de otro espacio. Nació de nosotros decir, oye, pues es cierto, nos han dicho que ahí hacía frío, etcétera, y pues a lo mejor la cárcel puede ser un espacio adecuado. Pero todo esto, lógicamente, hay que formalizarlo, escribirlo en negro sobre blanco, realizar un convenio, todo regularizarlo de un modo correcto y adecuado. De hecho, estamos valorando la fórmula jurídica de compañía residente, que es un tema que, bueno, tenemos que todavía ver cómo funciona jurídicamente, si es posible y si es viable. Pero para que veáis un poco cómo desde el área de cultura del Ayuntamiento de Segovia estamos tratando de encontrar todos aquellos cauces adecuados para anclar los proyectos culturales que nacen de nuestra ciudad al territorio, ¿no? Y Nado de Amores es un clarísimo ejemplo. Sí, pues en relación